Hace unos días que estoy dándole vueltas a las fotos de Mariluz. Como siempre, hago una lista de palabras, que son a veces palabras que no tienen mucha relación entre ellas, pero me construyen este mundo o universo que estoy buscando. Después de las palabras, hago una búsqueda en internet de imágenes, fotografías, tipografías, decoraciones, lo que sea. Y en este caso también he imprimido algunas de las inspiraciones que me han llegado de los internautas. Empieza como collage y luego intento fusionar todas las formas, ¿no? Que todas tengan que ver una con la otra o que interactúen entre ellas a veces. Yo pensaba mucho en la aventura, en el viaje, en el descubrir otros países, porque es un poco el origen, ¿no? de la Ginebra, ¿no? Me gusta dibujar letras principalmente por placer. He escrito la palabra imagination. La palabra nos da a entender que es imaginación, pero su forma nos lleva un poco a este mundo de infusión, de algo más etéreo, más aromático, porque es todo muy, bueno, muy ondulante y muy sinuoso, ¿no? Buscaba un aglutinante que encajaran mis dibujos con la fotografía, que no fueran dos cosas distintas. Cuando termine mi trabajo, pues ya soy la tercera fase del proyecto y solo nos quedará ver cómo quedará esta infusión de las tres disciplinas, el diseño interiores, la fotografía y la ilustración.